Por acá, ahí está. Esperamos que se esté escuchando ahora sí. Nos encontramos aquí en Panadería Don Ángel, la original, así es. Y nos están comentando acerca de las empanadas. Ya tienen aquí empanadas de leche, de coco, de cajeta, que son las que van a estar aquí haciendo principalmente. Ahí las están viendo ustedes en pantalla. Y aquí César nos estaba contando más, a ver, ¿cuántas son las que tienen ahorita realizando? Porque ellos nos estaban diciendo, antes de que tuviéramos estas fallas técnicas, que ellos tienen empanadas aquí todo el año, pero precisamente en estas fechas que ya viene el Día de San Francisco y todo este novenario, ¿no? Es cuando se incrementa más. Entonces, ¿con cuántas empanadas ustedes al día se preparan? Pues mire, hicimos ahora 600. Vamos a ver cómo se maneja la temporada. Debido, pues ya ve que a la pandemia restringe mucho las cosas. Pero normalmente 2 años atrás se hacían 1,000 diarias. Y el día mero de San Francisco, pues se hacían hasta 7,000, 8,000. Híjole, imagínense más de 1,000 empanadas así todas juntas y aquí que las estamos viendo todas agrupadas, ¿no? Listas para ser vendidas. ¿Cuál es el precio, César, de cada pieza? El precio se está ahorita en 12 pesos parejo, coco y leche, debido a que este año se ha incrementado más del 200% en los materiales. Así es, ¿sí les ha pegado muy duro la pandemia a ustedes? Sí, cómo no, aparte de que ha bajado la venta, los materiales han incrementado bastante. Así es. ¿Cómo los podemos encontrar aquí? Les recordamos que estamos en Panadería Don Ángel, aquí muy cerca del Monumento Manuel Álvarez. La panadería se encuentra ubicada en la calle mi profesor Miguel Virgen Morfín, 236 en Villa de Álvarez Centro, entre la avenida Manuel Álvarez y Guillermo Prieto. O pueden buscarlo en Google como Panadería Don Ángel, y ahí les da la ubicación. Muy bien. ¿A partir de qué hora están listas las empanadas? Nosotros estamos, pues ya ahorita ya salieron desde hace rato, hace como 3 horas. Pero normalmente salen a partir de las 11 de la mañana. Ok, a partir de las 11 ya están listas para que ustedes hagan sus pedidos. Les recordamos que puede ser también a través de teléfono. Le dicen, oye, yo quiero tantas empanadas y ya nada más pasan por ellas, ¿no? Que es parte de lo que implica estar en esta ruta de la empanada. Sí, por aquí nos preguntan cuál es el simbolismo de la empanada por toda esta cuestión de la tradición, porque vemos que tiene un triángulo y un tipo de trenzado. Bueno, anteriormente el trenzado significa el cordón de los franciscanos, y el tinto rojo es la sangre que derramaron ellos, ¿verdad? Jesucristo, creo. Por eso es la tradición de la empanada. Ahí está, pues ahí lo tienen, es como, pues es un símbolo, ¿no? De los franciscanos. Recordemos que aquí en todo lo que es Villa de Álvarez y Colima, pues hubo mucha influencia de los franciscanos. Tanta lo fue que hasta el día de hoy, pues seguimos celebrando el Día de San Francisco con toda esta cuestión de las empanadas. ¿Horario, César, en que los podemos realizar los pedidos? Se encuentra la panadería abierta desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a sábado normalmente, pero debido al novenario, ayer abrimos, que comenzó, y también el próximo domingo se va a abrir. ¿Y también un número de teléfono para realizar pedidos? El teléfono es 312-38-8585 o el 312-100-5915. Ubicación, por favor, de nuevo. La ubicación, como habíamos dicho, se encuentra en Miguel Virgen Morfín, 236 Villa de Álvarez, Colonia Centro, entre las calles Guillermo Prieto y Manuel Álvarez. Ahí está, 12 pesos la empanada, es precio fijo de leche de coco y de cajeta, son de las que tienen en este momento. Usted también puede checarlo en Padrino Mis Empanadas, esa es la página web del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, y ahí le van a aparecer la panadería de Don Ángel, que es en la que nos encontramos, y también otras más que están participando y que estaremos recorriendo a lo largo de estos días, porque ya inició esta ruta de la empanada. Así que invita, por favor, a todos nuestros amigos de Archivo Digital, César, que se vengan por sus empanadas. Claro que sí, vengan a continuar con la tradición. La verdad, no hay que dejarla perder, y aquí los esperamos. Perfecto. Vamos a salir para que ustedes puedan ver bien la ubicación donde estamos. Muchísimas gracias, César. Gracias. Y vamos ahora sí para que ustedes vean dónde estamos ubicados.
ya nos lo explicó César, pero esto aquí al inicio tal vez no se pudo escuchar bien. Aquí es donde está la panadería de Don Ángel. Aquí está la avenida General Manuel Álvarez y esta es la calle Miguel Virgen Morfín. Nosotros nos despedimos con esta toma. Recuerden que Panadería Don Ángel los espera, al igual que muchas otras panaderías que estaremos recorriendo en esta ruta de la empanada 2021, para que se queden con nosotros. Seguimos con más aquí en Archivo Digital.